Pues hemos empezado con Britt Marie y Johan, que avanzan hacia la casa de los Stark. Y Yo bueno, me iba pues. con Isaac a Akron. Vale, vosotros tres os habéis quedado en el carro que va dirigiéndose a la mansión, mientras veis cómo se alejan vuestros compañeros en dirección a la casa de esta gente. Y bueno, pues la noche es tranquila, no hay. Al parecer no hay nada que os pueda llamar la atención y en la casa de esta gente encontráis luz que sale por debajo de la puerta. En esa casa hecha de madera es muy extremadamente rústica y con hierbajos resecos creciendo alrededor. Y bueno, la escena es vuestra. Bueno, yo lo primero que hago es coger ese saco de semillas de lino y empezar a esparcirlos por la entrada, según el relato que encontré en los libros. En la entrada de la casa. En la entrada de la casa. De hecho, si me sobra, si me da para ello, también lo hago bajo los alféizares de las ventanas. A ver, las semillas de lino son muy pequeñitas y llevas un saquito, pues, yo qué sé, Pues cuarto para de la puerta. kilo. Para la puerta, entonces. Una locura lo que tienes ahí. Vale. Bien. Yo Sí, yo. he hecho eso, Johan, si eres tan amable de dirigir la conversación. Ya sabes, querido, que las personas no es mi punto fuerte. Vale, ¿hacia qué punto quieres que dirija la conversación? Principalmente a que nos dejen pasar la noche y que nos presten muchas velas. Tengo un plan para sellar puertas y ventanas. Si la leyenda es cierta, debería funcionar. Lo intentaré, pero recuerda que soy más un hombre de acción que de. Es que no tengo Y manipulación ni habéis mierdas. mandado Yo a me los mandan los tres dos. habladores. Muy bien, muy bien. Ahora que miro, digo, hostia, si estáis de acción. Nada, pues. Bueno, pero lo intentaremos, no se preocupéis. Eres Quizás. un joven bien parecido. Seguro que solo con eso ganas más que esta pobre vieja. Sí. Quizás. Y de hecho, en el momento que le veo que está dudando, para que no dude, llamo a la puerta. Se queda ahí. Te abre la puerta a la que ya conocéis, la madre de Harald. Se os queda mirando con curiosidad. Sí, ¿puedo ayudarles con Sí. algo más? Disculpe, amable señora. Nos gustaría poder volver a intentar ayudar a su hijo esta noche, si fuera tan amable de dejarnos pasar. Sería la última vez que la molestáramos. Por supuesto, ves que la mujer está desesperada, le ves unas ojeras enormes, muy, muy, muy profundas y vamos, en cuanto le dices que queréis ayudar, os abre la puerta y os indica con la mano que vayáis a la habitación de su hijo donde habéis estado ya por la tarde. Veis también en ese pequeño recibidor, salón, con la chimenea encendida, la mesa puesta, bueno, puesta, ya han terminado de cenar. Hace bastante, pero no se han molestado ni en recoger los platos. El padre está durmiéndose casi de pie, sentado en la silla. Es que está como cabeceando. El ruido que hacéis al pasar, pues, se dirige un poco a vosotros y os mira con aprobación, ¿no? Está toda la familia muy preocupada por el chico y os ha oído desde la puerta. Y intenta levantarse, pero ves que le cuesta muchísimo. Prácticamente intenta levantarse, falla, se vuelve a levantar. No, no, ¿Está no se mayor? levante, caballero, no es necesario. ¿Está mayor? perdonen. ¿Está mayor o es muy mayor o no? Estaba muy enfermo. Mira, muy enfermo estaba. Y bueno, os pide perdón con la cabeza y vuelve otra vez a cerrar los ojos, a cabecear mientras la mujer os acompaña a la habitación y el chico está pues prácticamente como lo dejasteis, respirando muy fatigosamente, con sudores de la fiebre que tiene. Es cierto que le han cambiado el vendaje, le veis un vendaje limpio encima del pecho, pero no le veis mucho mejor. Y la mujer que se coge el delantal con las manos y empieza
a estrujarlo, revolviéndolo de un lado a otro. ¿Puedo hacer algo por ustedes? ¿Puedo ayudarle de alguna manera? ¿Me permiten, no sé, algo pues, que yo pueda hacer? En verdad sí, querida. Voy a darle unas indicaciones que quizá le parezcan un tanto supersticiosas por mi parte, pero le aseguro que daño no van a hacer a nadie y estamos aquí para intentar cualquier cosa con tal de que esta noche sea mejor que la anterior. Así que si es tan amable, le voy a pedir que desordene los zapatos que suelen guardar a los pies de la cama, que los intercambie unos por otros. Y me imagino que es usted una mujer que se ocupa de la economía del hogar, por así decirlo. Así que imagino que en algún lugar guarda los restos de cabos de vela o incluso el sebo con el que se hacen las velas. Si fuera tan amable de traerme todo el que pudiera, me ayudaría mucho. Sí, las velas. Le traeré las velas ahora mismo. Ves que la mujer se va, no pregunta nada, no dice nada... pero sois la última esperanza para su hijo. Y al cabo de un ratito viene con un cirio gordo y tres velitas típicas de unas velas que según te las ponen las manos huelen muy fuerte. O sea, no son velas de cera, son más de sebo, de muy mala calidad, mezclado, pero es lo que tiene esta gente. Para lo que tengo en mente debería bastar. Le voy a pedir en algún momento también, bueno, si se dedicaban al pescado ellos, seguramente tengan el típico cuchillo tipo hacha, que es un rectángulo plano de metal con filo. Voy a ponerme a derretir todo el sebo que pueda y a hacer como si fuera masilla en las juntas de la ventana, para cerrar completamente la ventana. Y voy a buscar si hay ahí, por ejemplo, en una pared hay un tablón que esté abierto y de una rendija por la que haya corriente. Voy a tapar todo eso y la puerta, en el momento que la mujer se vaya a ir a su habitación y demás, también la taparé, todo el marco de la puerta, para que no, en teoría, quede herméticamente cerrado. Y después de eso, mi plan es, con algún punzón que le voy a pedir a ella, intentar hacer un agujero. Mira, a lo mejor un alfiler no, pero seguramente una aguja de tejer quizá la tenga y que con un martillo quizá la pueda clavar en la puerta para hacer un agujero. ¿En la propia puerta? Sí, tal como dice la leyenda del alfiler, de dejar un agujero para que la mara entre y en el momento que entre bloquear con un alfiler ese agujero y que la mara quede atrapada. Vale. O sea, dentro de que parece una locura, me voy a tomar la leyenda de manera literal y a ver a dónde nos lleva. Vale, eso te va a llevar tiempo. Johan, ¿le ayudas de alguna manera? ¿Te vas a quedar con Brit Marie en esa habitación o te vas a quedar fuera vigilando? ¿Qué plan tienes? Estaba mirando el libro, que le estaba echando una ojeada al libro de Brit Marie sobre las maras. A ver, ¿qué podía hacer precisamente? Si encuentras algo que te llame la atención, claro. Manifiéstalo, ¿eh? Estoy repasando el libro, las notas que tiene, a ver si puedo ayudarla de alguna manera, ¿vale? Leyendo. Vale. Pues mientras Brit Marie va sellando cosas y Johan está leyendo el libro, porque había algo que le llamó la atención de las maras, que a lo mejor no es todo... argamasilla. Los tres que se quedaron en el carro se dirigen a la mansión de Ekon. Lo mismo, el cielo que se levanta sobre vuestras cabezas es espectacular. Veis constelaciones, incluso Isaac, que es más entendido en eso de la astronomía. Ves constelaciones que no te suenan o solamente las has estudiado en libros, no has sido capaz nunca de verlas a cielo abierto, y en esta ocasión te llama muchísimo la atención la claridad del cielo. Dagomar y el padre Noah, que van también
en el carro. ¿Qué pensamientos tenéis? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué interés tenéis en asistir a la mansión? La verdad es que después de todo lo que hemos investigado, sería interesante saber si realmente esa familia sabe más de lo que dice. Entonces, yo intento pensar en qué podríamos hacer para averiguar más, porque me da a mí que esto de la Mara es solo parte de todo lo que estamos investigando. Bien, pues cuando llegáis a la mansión, os bajáis, Frizz desengancha al caballo del carruaje, guarda el caballo en la caballeriza, ¿no? en el establo, y os acompaña adentro, donde, bueno, pues ya las horas que son, está todo muy tranquilo. Tanto Alexander como Cristina se han acostado ya, no queda apenas servicio, una doncella que está recogiendo unas últimas cosas, preparando la leña para el día siguiente. Y Frizz dice que si los señores no me necesitan de momento, estaré en mi habitación. Claro, claro, Clash, voy a descansar. No te cualquier necesitan cosa que necesiten, no duden en llamarme a la puerta, que estaré para ustedes. Recuerda que nos llevaremos el carruaje, Clash. Entonces se lo dejaré preparado. Y sale otra vez porque lo había desenganchado el caballo. Pero sí es verdad que cambia de caballo porque el mismo que lleváis todo el día, pues también el animalico tiene que descansar. Perfecto. Yo mientras Clash sale, les comento. Digo, hay dos cosas que en línea con lo que el padre Noah antes comentaba y hemos comentado un poco sote voce, ¿no? En voz baja en el carricoche para que no lo oyese Clash. Me parecería interesante tanto la habitación de Rebeca como, y esto a lo mejor es un poco más delicado todavía, o menos que la habitación de Rebeca, el despacho del señor Hellstrom, que probablemente, bueno, pues esto es, puede tener alguna correspondencia, puede tener algunos papeles. Lo que pasa es que esto no olvidemos que es él quien nos ha contratado, quien nos ha hecho venir de lejos. Si estuviera tan incriminado, ¿crees que nos hubiera contratado? Creo que no. Quizás no lo haya hecho con mala intención, pero todo este tema de los balones suena muy raro. Y el que no sé, me da la impresión de que esconde algo. A lo mejor no es ni siquiera consciente de que lo esconde, pero estos métodos tan modernos para de repente explotar una mina y todo lo que ha venido sucediendo, no sé, hay algo que a lo mejor quizás no sea del todo sincero. Y quizás no sé siquiera. ¿Y quién lo es? Ay, no me digas eso, Isaac. Ves que se le ponen los ojillos a Dagobar ahí como diciendo. Oye, a lo mejor solo somos cabezas de turco, ¿eh? Bueno, yo en cualquier caso creo que no sería una mala idea. Y por supuesto la habitación de Rebeca. Y la de Rebeca me parece bien. Está claro que aquí hay energías más allá de los desvaríos histéricos de Brit Marie, que creo que amplifica todo lo que ahora que no está, podemos hablar honestamente. Más allá de esos desvaríos, es cierto que la presencia de energías extrañas, negativas, confusas alrededor de esta familia es un hecho. Y ni siquiera tenemos claro aún realmente cómo falleció Rebeca. Ni siquiera es algo que todavía lo tengamos. Pero hay una diferencia importante entre la habitación de Rebeca y la habitación del señor Hellstrom. Que en la de Rebeca, en teoría, podríamos entrar y podríamos justificar nuestro acceso. Pero si nos pillan en la de Hellstrom, vamos a tener muchos problemas. ¿Necesitamos un plan? Ciertamente. Puede haber muchos problemas. ¿Dónde está el despacho? Sabemos dónde está el despacho, ¿no? Entiendo de... Os he puesto mapa, ¿no? En el... Ah, oh, no había visto el mapa. Vale, perfecto. Sí. Guay. Aunque estáis todos, pero bueno, está aquí el mapa. Habíais visitado la librería, el parlor, el salón, la sala de estar, esta, la entrada. Habíais ido a vuestras habitaciones también.
Y no veo... Ah, sí, mira, y en el cel, el primer piso, vamos, por encima de la planta baja, hay unas escaleras que llevan a las habitaciones de los sirvientes en caso de que necesitaréis algo de alguien. Vale, no obstante, arriba del todo veo que está la de Alexander y la de Cristina enfrente, pero de Rebeca no hay rastro. La de loca Rebeca. ¿La de? Será la loca de Room será. Seguro. Visteis una habitación con la llave echada. Bueno, con la llave echada. Normalmente pues las habitaciones se deja la puerta un poquito abierta para que ventile, para... No hay nada que esconder, al fin y al cabo es la casa de una familia y los sirvientes están para servir a esa familia. Entonces, cuando fuisteis a vuestras habitaciones, pues bueno, vosotros cerraréis, pero estaban las habitaciones un poquito entreabiertas, excepto esa. Cuando vuelve Klaas, le voy a preguntar por la... Yo no sé si esto ya se lo preguntamos, algo que no recordar que sí, pero se lo voy a preguntar con toda naturalidad si podríamos revisar las notas privadas de la señorita Rebeca, que creemos que a lo mejor nos podía dar alguna indicación de algo de lo que pueda estar pasando en el pueblo. Cuando Klaas llega, ya agitando también, sacudiéndose un poco las manos, nos mira, os saluda con la cabeza y se dirige hacia las escaleras en el momento en el que entiendo que tú le interceptas. Sí, sí, va. Dígame, ya le ves con aguantándose ahí un poco la, le ves mordiéndose la mandíbula de. ¿Le puedo ayudar en algo, por favor? Klaas, perdone, solamente una última pregunta y petición. Teníamos pensado y hablamos con ellos o con el señor Hestron en poder revisar la habitación de Rebeca por si hubiese alguna nota o algún diario o algo que pudiese servirnos de ayuda para poder entender qué está pasando en el ambiente de los jóvenes y en la propia vida de Rebeca antes del trágico suceso. Entonces, no sabemos si podríamos acceder porque creo que es una habitación cerrada con llave y además es una cosa íntima que entendemos que querrán mantener como en privado la familia, pero sería algo que creemos que nos podría ayudar mucho en saber qué es lo que realmente ha pasado y si hay algún culpable, pues buscar, castigarlo y hacer justicia. Ahí todo, aprovechando que está ya el hombre somnoliento. Tira manipulación con un más uno. Yo le ayudo. Uy, el cura aquí asintiendo, a ver qué es el cura asintiendo así con las manos, así ya es. Sí, sí, estamos. Yo una banda. Asiento y digo, es verdaderamente importante. Pues tira manipulación con más dos. Venga, va. Ay, joder. Pues de momento, a ver, ¿dónde están? Le digo, diga que sí, descansará mejor. So, tu mirada, ¿no? Se ve claramente. No jodas, pues, no sale uno. No parece. Joder. Que le haya. Uy, con tu lo fuerzo. Qué vergüenza, por favor. Aquí. Sí, por favor. Uy. Pero madre. Sí, tirado. Qué barbaridad. Con los dos que tira. ¿Forzar qué significa? ¿Tirar todo o tirar un solo dado? No, tiras todos los que no han tenido éxitos. En tu caso es todo, pero todo, tienes que marcar, o sea, te tienes que marcar un estado después de esto. Luego te confieso y te lo quito, ¿eh? Sí, bueno. Madre mía, si valieran los cinco, te hinchabas. Pues esto debe ser el equivalente a sacar un 0-1, vamos, no debe haber... Venga, ¡oh! Ahí va. Bien. Entre que el hombre ya lo único que quiere es dormir. Entiende lo que es algo importante y que al fin y al cabo Alexander os ha contratado para eso, ¿no? Pues un poco todo lo que tú has dicho. Se va a la sala del despacho. ¿Dónde está? Aquí el estudio. Y del estudio, pues saca una llave de unas cuantas llaves, ¿no? Saca una y te la da. Bueno, va a hacer amago de dártela
y se la da al cura. Diciendo, por favor, no descoloquen mucho. No ya por lo que puedan hacer o ustedes de gentes. Por tener un poco de diferencia con las sirvientas que al día siguiente tendrán que volver a arreglar la habitación, ¿de acuerdo? Hijo mío, no sufra. No se notará en absoluto nuestro paso por la habitación. Eso espero. Claro. ¿Qué las desea? ¿Que devolvamos la llave nuevamente al estudio, al despacho? No. Pueden dejarla encima de la... pues puesta en la puerta y yo avisaré al servicio de sus intenciones y de lo que ha ocurrido. Ahora, si me disculpan... Y a no ser duerma, duerma tranquilo y sepa que está obrando correctamente. Gracias. Les veré por la mañana, que descansen. Y ya, vaya con Dios. Eso quiere ir a dormir. Y va subiendo las escaleras hasta que desaparece en la segunda planta, donde oís un crujido de una puerta y la casa se queda completamente en silencio. La chica, la sirvienta que estaba por ahí terminando de recoger, después de ver la escena que habéis tenido con Klaas, pues también ha apagado todo. Hay un par de quinqués a ambos lados, por tanto la oscuridad no es total, pero el silencio sí que se ha quedado absoluto. Y teniendo en cuenta que las habitaciones de Alexander y Cristina están ocupadas porque ellos están durmiendo y el servicio se encuentra en sus habitaciones del segundo piso, el resto de la casa es todo para vosotros. Me marco el estado antes de que se nos pase, por si luego... Y un estado mental. Mental. Estás enfadado, pues... cansado, tened en cuenta también que lleváis todo el día... Bueno, todo el día y prácticamente casi 24 horas despierto porque fuisteis en tren, llegasteis por la mañana en un trayecto, en una noche que no fue muy... fue muy entera. Tranquilo. Sí, muy tranquila. A ver, pues lo que pasa es que ese cansado es físico, pero... Pero bueno, si te pega... cansado... Hay algo... A ver, vean. Me abro tu ficha. Me puedo poner enfadado, asustado y desesperado, que me parece también. Esperado tampoco. Un poco drástico, pero sí. Un poco drástico. Hombre, desesperado igual. Desesperado tampoco. Por dormir. Pues sí. O dormido o asustado, tú eliges. Hombre, después de no dormir y tal, el cansado. Me parece cansado además. Cansado. Bueno, pues un cansancio mental. Claro. Sí, tú por lo demás me ha salido bien. Si me llega a salir mal, sí que entonces me pondría más. Pero bueno, venga. Claro. Vale. Muy bien. Casa para vosotros. ¿Por dónde queréis empezar a husmear? Por la habitación de la muchacha. La locked room. Que no sabemos si es la de la muchacha. Vale, déjame que busque. Malo debe ser. ¿Podría quedarse uno de los tres fuera por si hay movimiento, hacer un poco de distracción? El que tenga menos investigación. A mí se me dan bastante los papelitos, ¿eh? Probablemente yo. De hecho, me puedo quedar con Urgo, con el perrito y así. Ay, pues deja el perro solo en la puerta. También lo puedo dejar. Yo esto creo que ya me suena que lo hicimos en la posada y no es verdad. Si nos fue del todo bien. Trae un poco de... Hombre, aquí hay menos gente. No los presagios, ¿eh? No. Recuérdalo, padre. Recuerde, padre, que la última vez que dejamos fue bastante impactante. Yo voy coleccionando malos feelings en esta aventura bastante, ¿eh? Venga, pues dejamos a Urgo fuera. El perrillo te va a echar de miedo. Bueno, detrás de la puerta, detrás de la puerta. Ah, pero lo queremos igual. Sí, sí. De vez en cuando rasca la puerta. Sí, claro. Sí.
Estas cosas las tiene halladas ya, sabe cómo hacerlo. Lo de que me cuelen una casa y esté el pendiente lo tiene rodado. Lo tiene bien enseñado. ¿Habéis subido a la habitación de Rebeca entonces? No. Ah, todavía no. La locked room, no sabemos si es la de Rebeca. La locked room, sí, es esa. Probáis la llave y según la metéis, giráis y se abre con una suavidad y... Vamos, es que no hace ni clic. Simplemente abrís la puerta y os encontráis una habitación muy sobria, con una cama hecha con sábanas blancas, un armario ropero muy pequeñito, un tocador de madera bastante clarita, puede ser de pino, de abedul. Pero lo que os llama la atención es que como si fuera una bofetada, os da de golpe en las narices un olor a lirios que se os embarga por completo. Casi podéis de... Es un olor tan intenso que prácticamente notáis que tenéis una flor embadurnada así en la cara. Joder. Si os fijáis en el tocador, que es un tocador normalito con un espejo bastante grande, hay encima un jarrón con cuatro lirios, pero las flores están completamente secas. De hecho, tan solo una conserva algunos de los pétalos que están arrugados. El resto están caídos alrededor. Esos lirios llevan mucho tiempo ahí en ese jarrón sin que nadie les haga nada. La habitación está en perfectas condiciones, no está sucia, no hay polvo, pero es muy, muy sobria, muy escueta. No veis realmente nada. Hombre, ha dicho el hombre que la limpian, ¿no? Habitualmente, así que... Entendemos que es de mujer, ¿no? Por el tocador y esto. Sí. Sí, las sábanas tienen puntilla, bordados de flores, hay unas cortinas, unos visillos blancos, es todo como muy, muy níveo, muy albo todo. Pero no hay nada así, a no ser que, bueno, esa es la habitación. ¿Os atrevéis a entrar o queréis entrar? Ah, oh, por sí, supuesto. Sin duda. Con nuestro candil, ¿no? Iremos con un candil, me imagino. Sí. Sí, un candil, ¿no? Tendremos un quinqué o... Sí. El cementerio está lleno de valientes, pero al menos se lo pasaron bien, así que para adentro. A ver, esta casa tiene luz de gas, pero... Ya. Podéis girar la llave y se encendería... Bueno, tenéis que encenderla, pero... Si vais con el quinqué, pues sí, podéis entrar con el quinqué. De momento vamos así. A Isaac le gustaría centrarse exclusivamente, principalmente en encontrar algún tipo de diario. Eso es. ¿Hay libros? No hay nada. Al abrirle los armarios, al abrir los cajones, lo único que encontráis es ropa doblada, vestidos de muy buena manufactura, muy caros, pero no hay papeles, no hay nada. Podéis deducir que esta chica pues no tenía realmente grandes inquietudes, grandes... Lo único, el... Lo diré. El espejo, el... ¿Cómo se llama? Tocador. El tocador, gracias. El tocador. ¿Qué tiene especial? Aparte de las flores chunga. Bueno, tiene unos cajoncitos... A por ello. Está realmente bien, brilla muchísimo, es una maravilla de tocador y... Y claro, los cajones, algún compartimento secreto que pudiera haber escondido en el tocador. Al abrir los cajones, no te hace falta tirar ni nada, pero al abrir los cajones encuentras un peine blanco, una especie de peineta de la cual creo que no tengo foto. ¿Es de hueso? Mierda, no tengo. Es de marfil, sí. ¿De ser mitológico? No, espérate. Si me... No, no tengo. Peineta de hueso.
A ver si me sale una bonita. De ballena, de narval. De Narváez. Oh. Pues peineta no, solo peine. Peine de hueso. ¿Tiene alguna inscripción, alguna marca, alguna runa? Tiene unos lirios labrados. Hmm. Pero por lo demás es un peine plano, como si fuera una peineta, con de este tamaño más o menos, con unos lirios labrados de marfil muy, muy, muy bonito y muy cuidado. Evidentemente no es nuevo, tiene algunas grietillas, tiene mucho uso. Notas que la parte por la que se agarra pues está un poquito más desgastada, es más amarillento, pero no tendría esas manchas de cuando hay un objeto que se ha usado muchísimo tiempo y está muy desgastado por ahí, sino que es como ligeramente, simplemente una leve decoloración. ¿No lo llevamos? Uh-huh, claro. Y tenemos que amenazar a alguien poniéndose en el pescuezo. Pero de verdad, ¿nos vamos a llevar el peine de la señorita? Y si, revisan la habitación... No lo echarán de menos. Sí. Yo te digo que las de la limpieza están acojonadas y ni abren el tocado. Porque si no han retirado las flores, algo tiene. Sí, sí, no lo llevamos, lo llevamos al tirón. Bien. Echamos un vistazo en lugares no usuales, como debajo de la cama, detrás del espejo. Realmente no encontráis nada que os llame la atención. Doble fondo en los cajones, podría estar escondido un diario. Me da a mí que la mujer era musosa esta, ¿no? Tú cuando empiezas a meter las manos por debajo de los cajones, bueno, por debajo de los cajones, abres un cajón y tocas a ver si hay un doble fondo, notas cómo una mano te empieza a agarrar en la parte de atrás del cuello y notas unas uñas que se te clavan. ¿En serio? Te recorre un escalofrío por toda la columna y vas a tener que hacerme una tirada de miedo. ¡Hostia puta! ¿Pero esto qué es? Ahora quiere... Padre, no, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo, padre? No me... Desesperado. Pero si yo no te estoy tocando. Joder, estoy buscando dados. Estoy... ¿Qué tengo que tirar? Perdón, que estoy aquí. ¿O lógica o empatía? ¿Lógica o empatía? Sí, lo que más tengas. Sí, lo que más tengo, pues empatía. Sí, sí. Tenía un dado más por cada persona, por cada miembro del grupo que estuviera con él, ¿no? Efectivamente. Vale, pues entonces cancelo y vuelvo a tirar. Y, pero sí, a mí no me ha salido nada, ¿eh? No, lo he cancelado antes de que... Ah, vale. Y acuérdate de marcarte los estados. Es verdad. Ya, pues... Que te cuente los estados, es decir, te restas dado. ¡Cómo! O sea, lo he hecho bien, he tirado y me tenía que haber marcado el estado este antes o no. O sea, ¿tengo un nuevo estado o no? A ver, espérate, que te miro la ficha. ¿Le has hecho un pulso al fantasma? Te has marcado una condición física. Sí, y era cansado. Bueno, vale, pero como al final estaba muy cansado, pero bueno, si no lo cambio por una mental, ¿eh? No te preocupes. Con empatía has tirado 5 dados. Más 2, o sea, 7 dados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Pero no me resta. ¿No resta uno por el estado? No, porque no es físico. Marcado. Claro. Bueno, da igual. Aunque te quitara el último dado, que es uno de los éxitos, has superado la tirada. Y a pesar de esa sensación tan desagradable, consigues aguantar el tipo y no sales corriendo, ni gritando, ni nada, pero notas que hay algo en esa habitación. ¿Y ha sido, no lo habéis sentido? Le pregunto, ¿o he sido solo yo al tocar el tocador? ¿Qué te ha ocurrido? Has puesto una cara extraña. Ya que me estabais acariciando y luego arañando por el cuello. No, hemos sido nosotros. Te apreciamos, pero de otra forma, Dagomar.
Pues entonces hay alguien que no me aprecia de ninguna forma, de verdad. Lo he podido sentir perfectamente. ¿Y qué estabas haciendo cuando se ha producido ese hecho? Pues estaba... Mire, padre, justo metiendo la mano por debajo del cajón. Lo vuelvo a hacer otra vez. A ver si vuelve a pasar. Y si no pasa, pues sigo trasteando por ahí debajo del tocador. Incluso voy a sacar un cajón. Cuando sacas un cajón, notas a alguien en el oído que te dice: ¡Deja de tocar mis cosas! Si tiráis investigación o aprendizaje... Creo que... Yo investigación... ¿Puedes tirar investigación o solo uno? Investigación o aprendizaje. ¿Pero todos o solo uno? A los que queráis mirar. Sí, estamos mirando ahí. Yo he hecho un vistazo, claro. Sí, compañeros, cuidado porque hay alguien más aquí. No sé si será Rebeca o... Todos os dais cuenta de cómo un humo, como una especie de orbe de humo, se manifiesta en la habitación y sale por la rendija de la ventana, dejando las cortinas que se mueven, quedando la habitación totalmente en silencio después de eso. Tenéis que hacer los tres una tirada de miedo 2. Es decir, necesitáis 2 éxitos para superar esa tirada. ¡Yujú! Lógica o empatía, has dicho, ¿no? Sí. Si se ha ido la amenaza, ahora ya estamos tan panchos. ¿Eh? ¿Tenemos el apoyo? El apoyo por estar juntos. Sí, claro, estáis los tres juntos y ahora mismo yo me os imagino en plan Scooby-Doo, los tres agarrados así. Sí. Falta el perro. Yo tengo que forzar porque la he cagado. No, te decía que ya se ha ido la amenaza por la ventana, ahora ya estamos tan panchos. Antes estábamos acojonados. Le hemos visto irse. No la has sacado. El miedo me parece que no se fuerza, ¿eh? ¿No? Déjame que mire. Pues estamos acojonator. Lógica o empatía. Venga. Me encanta, porque ¿quién es el desquiciado ahora, Dagomar? Sí, no, sí, nos ha dejado fríos el bicho este. Esto es culpa de Brit Mary, desde luego. Algo ha hecho. Seguro. Algo ha tocado. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Pues nada, asustarse. ¿Qué mierda ha sido eso que se acaba de ir por la ventana? Creo que la hemos escuchado todos. ¿O solamente Dagomar? La voz... No sé si me escucha, Maribel. ¿Has escuchado algo, Dagomar? He escuchado claramente una voz. Está leyendo, yo creo. Vale, una voz de mujer. Me decía, no toques mis cosas. Una voz como enferma. ¿Nos escuchas? Uy, creo que no nos escucha, ¿eh? ¿Quién? Tú. Yo sí, lo que pasa es que... Llevamos un rato comentándote. Decía que si las voces que le han dicho a Dagomar las hemos escuchado todos o solo él se las ha dicho susurrándole al oído y no las hemos escuchado. A ver, es una voz. Es una voz. Lo que pasa es que Dagomar la ha escuchado aquí. Vosotros la habéis oído al lado de Dagomar. Vale, es por intentar entender el nivel de acojone que tenemos. Claro. Vale, lo hemos escuchado. Digo. Creo que hemos contactado con el espíritu de Rebeca. El nivel de acojone que tenéis es este. Ahora mismo estáis aterrorizados y tenéis que sufrir cantidad de estados mentales igual al valor de miedo. El valor era 2. Bueno, pues nada, nos marcamos 2. Tenéis que marcaros, ¿vale? 2 estados mentales. Atemorizado y sin esperanza. Igual que yo, atemorizado y desesperanzado. Yo estoy enfadado y atemorizado. Sí, sí. Y visto lo visto que acabáis de sufrir, bueno, pues estáis aterrorizados. ¿Cómo reaccionarían vuestros personajes ante esta situación? Como ideas, os puedo decir
que huís, os quedáis paralizados, os desmayáis o salís corriendo atacando a todo lo que se os ponga delante. Pero sois libres de elegir cuál es vuestra reacción sobre el terror más absoluto. ¿Qué cojones ha pasado aquí? Vámonos, vámonos y no volvamos nunca a esta habitación. Vámonos, salgamos, vamos. Corred, corred, corred. Ahí sale corriendo. Yo me pongo en una esquina de la habitación, agarro mi Biblia, me acuclillo como un niño chico y me pongo a rezar así en voz bajita. Padre nuestro, que estás en los cielos. Catatónico total. Pues yo, como asustado pero enfadado, reacciono un poco violentamente casi. Doy una voz, llamo a Urgo, que inmediatamente viene ladrando. Y lo que hago es sacar violentamente los cajones del tocador, intentando, por un lado con miedo, pero por otro lado con rabia, si ver si hay algo más ahí o qué tiene. Y he llamado a Urgo, o sea que Urgo está como ladrando y también percibe que estoy alterado, con lo cual probablemente estoy pensando que se va a liar, ¿no? O sea que vamos a despertar a la casa. Pero... Absolutamente. Bueno, pues os voy a dejar en esa escena a uno que ha salido corriendo no sé a dónde, otro que está en un rincón con la Biblia abrazado, meciéndose hacia adelante, hacia detrás, y tú que estás en medio de la habitación con el rostro desencajado, un perro ladrando histérico a tu lado, y bueno, pues en la misma planta en la que el dueño de la casa y su hija están durmiendo, mientras escucháis cómo hay ruido que va bajando por las escaleras, a ver qué es lo que ha pasado. Y nos encontramos de nuevo en la casa de Harald Stark, la familia Stark, con una Brit Marie que está cogiendo este pegotes de cera derretida que huele a tripa de pescado, y lo va poniendo en todas las rendijillas que se va encontrando por la ventana. Johan, ¿has decidido alguna vía de acción? Sí, pregunto a la mujer, a la doña, a la madre del niño, si me puede prestar un alfiler. Sí, sí, claro. Va la mujer, ya le estáis pidiendo cosas tan raras que ya sí, le da un poco igual. Y al cabo de busca en el... Sí, de hecho me pongo colorado. Cuando pide esas cosas me pongo colorado. De la vergüenza que me da pedir eso, que no tiene sentido mucho para mí. Pero se lo pido. Busca un cestillo, te da el alfiler. Se te queda esperando una... Muchas gracias, muy amable, señora, muy amable. Oh, sí, señora, una última cosa. Sí. Oigan lo que oigan, aunque nos escuchen hablar o incluso quizá levantar el tono, les pido un voto de fe y que no crucen esta puerta. Como ve, estoy sellando las grietas y si usted abriera la puerta, mi trabajo se echaría a perder. No se preocupe, no interferiremos en su trabajo. Estaremos en la habitación intentando descansar un poco. Mira a su hijo, que está, bueno, intentando dormir, quizá está desmayado, pero el chaval no reacciona, no hace nada. Se santigua y se va, dejando solos a los tres en la habitación. Muy bien. Brit, es que leí en su libro que hablaba algo de hacer un agujero tan pequeño en el que cupiera un alfiler y dejarlo descubierto hasta que apareciera la criatura. Sí, exactamente. Por eso mismo estoy sellando las habitaciones. Sí, pero había que dejar un agujero. Un agujerito del tamaño de un alfiler. Y taparlo con un alfiler. No sé si será necesario el alfiler, pero por si acaso, toma. En teoría. El alfiler. En teoría hay que taparlo una vez la mara esté en el interior. De sí, hecho, era mi siguiente plan, dejar ese hueco para. O sea, justo aprovechar esa masilla, perforarla con el alfiler y dejar ese hueco. Pues aquí tienes el alfiler. ¿Quieres que me quede fuera evitando que la familia entre o me quedo dentro?
En realidad, no sé cómo de bien o de mal puede salir todo esto, Johan. En el mejor de los casos, pasaremos una noche en vela y no pasará nada. Así que realmente agradecería tu compañía. Sí, te pido que trates de no optar por usar tu arma en la primera ocasión. Entiendo que a veces lo preternatural puede ser amenazador, pero si es una mara, quizá podamos solucionarlo de otra manera. Solo si corre peligro mi vida o la suya es cuando emplearé el arma. Me parece razonable. Muy bien, cerráis la puerta, lo selláis todo. Tampoco había tanta cera, pero María, ayudo a Abril María a tapar los agujeros y. A ver, realmente es las juntas lo que, juntas, lo que hay sí. que tapar. Sí, que no quede resquicios. Muy bien. Arriba no llegas tanto, Abril María, y llego yo mejor. Por favor, Johan. Yo era más alta, pero claro. Ahora claro, es claro. Chepa. Donde veo que no llega Abril María, pues yo por arriba, claro. Os aseguráis de que todo. ¿Vais a hacerme una tirada? Déjame ver la ficha. ¿Algo que no tengo? ¿Vais a hacerme una tirada de vigilancia? De vigilancia. Voy a ver si veis algo. He hecho muchas guardias a lo largo de mi carrera militar. Efectivamente. Cuando creéis que ya lo habéis tapado todo, Johan se da cuenta de que en la parte superior de la pared por encima de la ventana ha quedado un pequeño resquicio por donde podría haber, se ve un poquito de luz del exterior. No sé por qué puede haber luz en el exterior, porque es noche cerrada, pero notas una corrientilla, puesto que eres más alto que Brit Marie, notas un poquillo. Brit Marie, déjeme un poquito más, por favor. Aquí arriba creo que ha quedado un huequillo. Por supuesto, Johan. Se lo doy todo. Y conseguís cerrar. ¿Sí? No, que digo que ya hay que hurgar en el fondo del bol. Sí, a lo mejor tenéis que empezar a usar cera de otra parte. Y que conseguís cerrar ahora sí todas las rendijas, todas las grietas y la habitación está sellada como una cámara estanca prácticamente. Estáis los dos encerrados al lado de un chaval al que escucháis respirar de vez en cuando. No es agradable. El olor de las heridas es un olor dulzón. Afortunadamente estáis en una zona en la que no hace mucho frío y además es de noche, pero tú sobre todo, Johan, no puedes parar de pensar en ese campo de batalla, cómo las moscas se cebaban en las heridas de los soldados que estaban vivos. Y que las moscas se los estaban comiendo vivo. Incluso puedes recordar algún soldado que al quitarse un vendaje después de tanto tiempo, esas moscas ya no iban hacia allí porque ya habían puesto sus huevos y ya habían salido las propias larvas que se comían la carne de los chicos que iban a morir a la guerra. Pasan las horas. La noche no escucháis nada excepto la respiración. De vez en cuando algún movimiento en la otra habitación. Quizá han cambiado de postura los padres en su cama. O quizá los pasos de la madre tan nerviosa queriendo saber qué es lo que está pasando. Pero no puede entrar. Le habéis dicho que no entre y a no ser que escuche la voz de su hijo no va a entrar. De pronto en el exterior escucháis un ruido, un relincho, un caballo que está relinchando como loco, gritando
de pánico y escucháis los cascos como justo delante de donde estáis vosotros. Está, no sé, está corriendo, está saltando, está revolcándose, y el grito del caballo histérico una y otra vez lo escucháis al otro lado de la ventana. Ahora lo escucháis hacia vuestra izquierda, a vuestra derecha. El caballo está corriendo alrededor de la casa. Sin decir nada, le enseñó el párrafo del texto que dice: a veces una mara ataca a los caballos. Se puede ver claramente si ha montado un semental porque se le encuentra sudoroso y espumeante en su establo la mañana siguiente, a menudo con trenzas en las crines. Simplemente se lo señalo, pero no digo absolutamente nada. Cuando Johan está mirando ese texto que le has mostrado, escucháis un golpe seco contra la pared de madera de la habitación. Caen algunos, un poco de polvo del techo. Esas grietas que te habéis tapado con tanto esmero peligran el sellado que habéis puesto. Y escucháis como el caballo se queja, llora, se levanta y vuelve otra vez a ramblar contra la pared. Me acerco corriendo a intentar, no sé, busco si queda más sebo, y si no, busco cualquier aceite de las velas que estén encendidas dentro de la habitación para ir reforzando lo que se pueda caer. Que no se caiga ninguna de las juntas que hemos puesto. Te dedicas a seguir taponándolo todo. Asegurarme que no se cae. Reforzarlo, sí, lo que vemos más débil. ¿Y Johan? Sí, le ayuda a reforzarlo. De todas maneras tenemos el agujerito para que entre, entiendo. Sí, tenéis el agujerito para que entre la mara. Además me pongo a reforzarlo con Blitzmarie cuando veo que se desprende un poquito de la cera y tal, para reforzarlo. Mientras estáis haciendo eso, al cabo de unos 10 minutos... ¿Perdón? Intento... Al chico le tapo la boca con un pañuelo. Bueno, no, entraba por la boca, ¿no? La criatura. No, no, se ponía sobre su pecho, en principio. Para que no grite, no entre la madre. Si oía a gritar, cualquier madre entraría, desesperada. Sí, lo entiendo, Johan, pero según está el chaval, si hacemos eso, quizá no pueda respirar. Está bien. Creo, personalmente creo que habría que correr el riesgo. Es curioso porque no estáis escuchando ningún otro ruido que no sea el del caballo salvaje golpeándose contra las paredes de la casa. Y debería haber despertado al resto de la familia, incluso al chico, que veis cómo empiezan los ojos, empieza a entrar lo que conocemos como fase REM. Veis cómo empieza a parpadear muy muy rápido con los ojos entrecerrados. Gira para un lado, gira para otro, le escuchas un pequeño gemido. Y al cabo de unos 10 minutos, el caballo se aleja con mucha menos fuerza que antes, pero relinchando sin parar, mientras escuchas cómo se va alejando y alejando, hasta que el relincho es muy leve, pero sabéis que el caballo sigue gritando. Pasan las horas, pasan los minutos, al revés. Tenéis que hacerme una tirada de fuerza. ¿De fuerza? Sí. De atributo. Bueno, sí, de no, de habilidad. Ah, sí, que hay de... Es verdad que hay. No la paso. Johan está muy acostumbrado a mantenerse alerta y a montar guardia. Tú no puedes, Blitzmarie. Tú no aguantas el sueño, y por mucho que casi estás por quitar el alfiler y ponértelo en los ojos para poder aguantar el resto de la noche, pero esperando a ver si hay algo más. Despierta. Y acabas durmiendo. La doy así, la veo con todo lado. Noto que se duerme. Blitzmarie, despierta.
La edad no perdona. La edad no perdona. Intento despertar si puedo, claro. Me entero de que está. Claro, si duerme ahí, está en una habitación, estamos los tres, me entero de que se queda frita. Y la mañana ha llegado. Ya habéis conseguido evitar que la Mara posea al chaval. Sigue vivo, ¿no? Lo notáis. Incluso lo veis más calmado. Ya, Britmarie, le pones la mano en la frente y ese chico ya no tiene fiebre. Por lo menos la temperatura está normal. A ti te parece que es normal. Tampoco es que... No sé cuánto tienes de medicina. Creo que tengo para hacer una tirada. Ah, pues dale. A ver, aquí puedes hacer tiradas aunque no tengas puntos en los atributos, ¿eh? Sí, la paso además. Pues... satisfecha, sientes que lo que habéis hecho, quizá no habéis capturado a la Mara, pero has conseguido... habéis conseguido que este muchacho se relaje un poco y su cuerpo empieza ya a tener algo de fuerza como para ir curándose. La prueba es que ahora mismo no tiene fiebre, no está sudando y lo ves dormido plácidamente. Esas pesadillas que parecía que tuvo por la noche han pasado, probablemente gracias a vosotros, a que habéis evitado que la Mara vuelva a poseerle. Y bueno, ya es de día, entra la luz por la ventana y escucháis cómo el resto de la casa, el padre, la madre, se levantan y van haciendo pues, sus cosas. Notas unos pasos delante de la puerta, que están nerviosos, no quieren alejarse de ahí, o se alejan, vuelven. Hay una persona al otro lado de la puerta que necesita saber qué es lo que ha pasado. Pase, pase, señora Stark, puede pasar. La mujer entra, al girar el pomo, verá, se cae... Que... Sí, perdona, sigue. No, que se caen los restillos de cera que habéis estado poniendo toda la noche. Algunas zonas más reforzadas porque los empellones del caballo habían levantado algunos. Y hay zonas un poquito más gruesas que otras. Cuando ella pasa, se cae todo y se queda mirando alrededor. El olor de la habitación es muy desagradable, pero no es ya tanto. Hay olor a sudor, el olor de la cera mala. Verá, señora, que su hijo, esto no es milagroso, por supuesto, pero ya no tiene fiebre. ¡Ay, Harald! Va corriendo y se arrodilla a su lado y empieza a tocarle la cara. ¡Ay, está mejor! ¡Harald! ¡Cariño, dime algo! ¡Despierta! ¡Despierta! El chico se aparta ahí la madre con la mano y se da la vuelta. Y sigue durmiendo tan campante. Déjelo descansar, señora. A fin de cuentas, sigue herido. Quizá esta noche haya que hacer algo similar. Le recomiendo que se haga con... Bueno, si no puede ser cera de mejor calidad, algún tipo de argamasa para hacer algo similar a lo que hemos hecho esta noche. Y si huele menos a pescado, se lo agradeceríamos, la verdad. Sí, claro. Quizá pueda conseguir... Harina. Sí, el panadero seguro que me deja harina ahí. Con esto puedo hacer el engrudo para poner las paredes. ¿Lo tengo que hacer todas las noches? Sí, debiera. Es más, si no podemos venir esta noche, le recomiendo que lo haga en toda la habitación y en toda la casa. Uf, no sé si puedo hacerlo toda la casa. ¿Puede decirme por qué tengo que hacer eso? Podría. Pero mi experiencia me dice que no me creería. Sin embargo, como ve, su hijo está mejor. Entonces sí que le creeré. Hay algo exterior que intenta hacer daño a su hijo. Y hoy, el joven Johan y yo se lo hemos podido impedir con nuestra presencia. Te coge de las manos, Johan, y empieza a intentar besártelas. ¡Gracias! Gracias, muchas gracias. No sé cómo pagárselo, pero muchísimas gracias, de verdad. Tranquila, mujer. La mujer sale corriendo. ¿Eh? Hemos hecho lo que teníamos que hacer, no se preocupe. Haga lo que ha dicho la señora Britt y podrá mantener a su hijo a salvo. Les, por favor, desayunen con nosotros. Acabo de hacer café y
Seguro que tienen que tomar algo después de haber estado toda la noche cuidando del pobre Harald. Por favor, siéntense con nosotros. Bueno, tenemos que esperar a que vuelvan nuestros compañeros, a fin de cuentas. Será un honor aceptar su su invitación. Por supuesto. Muchísimas gracias. La mujer se deshace en agasajes, os da unas magdalenas, os da de todo lo que no tengan ellos, pero para vosotros tienen y os sientan ahí a desayunar con vosotros. Yo cojo una magdalena, me apoyo así y me quedo con ella en la boca. Pobrecilla. Mientras, la noche que también ha pasado en la mansión no ha sido tan tranquila como la que habéis podido tener vosotros. Cuando tanto Alexander como el servicio os encontró a los tres de esa guisa, bueno, Alexander prácticamente tuvo que ser reducido o sujetado por el servicio, por Klaas y por el chaval que se encarga de los caballos, para evitar que os hinchara a puñetazos. ¿Cómo habéis? Claro, por otro lado, también el estado en el que os encontráis mosquea. Y os disteis cuenta de que Cristina estaba mirándoos con una cara aterrada. Sin embargo, este hombre no cree nada. Precisamente os ha contratado para que podáis descubrir a alguien. Bueno, la situación... voy a hacer como un ¿cómo se llama esto? Un flashback. De los gritos que os pegó, las amenazas que os hizo con el brazo, prácticamente os quería echar de la casa. Y de algún modo, quizá no, conseguisteis tranquilizarles. ¿Alguno que me haga una tirada de manipulación para saber si Alexander consiguió tranquilizarse o os ha echado de su casa? Yo tengo un +2 en manipulación por la ventaja que tengo, pero no tengo nada en la habilidad. Así que si alguien la tiene mejor. Yo tengo 5, no sé cómo va el padre. Yo tengo. Pues yo os ayudo. Tengo. ¿Vuestros talentos? No, vas tú mejor, tú tienes 3. Digo, yo tengo 3, tú tienes 5. Yo tengo 5, sí. Pues dale caña. Espera. Antes de que te ayudamos. Antes de que tires dado, os recuerdo que la habilidad que... la ventaja que os subisteis cuando estabais en el tren se puede usar una vez por sesión. Y los talentos también. Bueno, de hecho los talentos los podéis usar tantas veces como queráis. Aparte, a lo mejor tenéis materiales que también puedan ayudar en estas cosas, ¿no? Pues... si tú quieres convencer a alguien de que se dé la vuelta y llevas una pata de cabra en la mano, pues no. Duda. Tengo el látigo, creo que no me va a... claro. Vale, entonces, dicho eso, que tire quien quiera tirar con los dados que tenga que tirar. Venga, pues tiro yo, que soy más manipulador. Sí, le ayudamos y podemos sumarle un poquito. Eso es. Voy a manipular y también voy a dejar... que sea patente el estado en el que estamos. O sea, es parte de la manipulación, como tú dices, el que nos vean aterrorizados y sumamente alterados. Acuérdate de marcar que te cuente los estados. Sí, lo tengo siempre puesto. Y ahora me debería de contar, entiendo, ¿no? Sí, supongo que sí. A ver. Vale, me meto un 2 de bonus, ¿no? De edad, por la ayuda, ¿no? De estos chicos. Sí. Si tienes 5 de manipulación y que va con empatía, o sea, son 10 que tiras, más 2 son 12, menos los 2, 10. Vas a tirar 10 dados. Toma ya. Joder. Digo yo que alguno saldrá. Pues no sale ni uno, vaya día. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tienes miedo, sí. Y si me esfuerzo, me llevo ya a otro estado mental.
¿Todavía podría tener otro más o ya me rompo? No, no, puedes tener hasta tres antes de romperte. Pues me voy a forzar porque si no nos van a echar. Básicamente es... Te puedo ayudar luego con los estados. Venga, pues luego me da un poco de psicoterapia el padre. Cristoterapia. Biblioterapia. Habla de Dios, te reconfortará. Madre mía, te he sacado uno en 20, no está mal. Bueno, bien. ¿Cómo lo has hecho para convencerle a este hombre que básicamente os quiere arrancar la cabeza de los hombros porque habéis destrozado la habitación de su hija? Pues estamos aterrorizados y le decimos que hay algo que no es como él cree que es y que como nosotros tampoco pensábamos que era. Y hay algo todavía que de Rebeca en la casa. ¿Cómo que hay algo de Rebeca en la casa? No sé si usted, Alexander, quiere reconocerlo o no, o se lo está negando usted mismo, pero creo que su hija Cristina también lo ha percibido, creo que el servicio lo ha percibido, y a lo mejor usted no quiere verlo, pero Rebeca no ha muerto de una forma natural y Rebeca no puede descansar todavía. Debe de ser consciente de ello. Olvídese de su mina, olvídese de los problemas que le pueda traer el dinero y piense en su hija. No puede descansar. Mi hija está muerta. ¿Cómo no va a descansar? ¿Qué hay que provoque más descanso que la muerte? ¿Qué me está diciendo? ¿Que le tengo que hacer una misa a mi hija? Ahora mismo. Bueno, sería, es bueno. Sería un punto para empezar, pero seguro que no es el último, Alexander. ¿De verdad piensa que no hay nada extraño en cómo murió su hija y que en este pueblo no hay nada extraño? ¿De verdad lo piensa? Lo único extraño que hay en este pueblo son las manipulaciones que están haciendo a toda la maquinaria y todos los problemas que estamos teniendo. Porque la gente de aquí quiere echar el progreso. Están aferrados al antiguo y no quieren hacer nada. El Hastrom, tal vez se haya equivocado un poco de concepto. ¿Usted sabe qué tipo de investigadores somos nosotros? ¿Cuando nos llamó a su castillo, a su palacio, a su mansión? Por supuesto que sí, precisamente para descubrir... ¿Lo parece? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no lo parece? Precisamente ustedes, que están hartos de ver, de tratar con lo oculto... Con lo oculto. Y se ríe cuando dice eso. Con lo que la gente deduce como oculto. Para poder descubrir a quien realmente lo ha hecho, porque esto no tiene nada de mágico. Vamos a ver. ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes? ¿Qué es lo que ha podido pasar para que se encuentren en este estado? Estoy empezando a pensar que lo que he contratado son unos locos. Como usted ha dicho, quería esclarecer y asegurarse de que no había nada. Y como también bien ha dicho, nosotros estamos acostumbrados a tratar con este tipo de entidades y le podemos asegurar que su hija no está descansando en paz y que necesitamos buscar la mejor manera de darle descanso. Aparte de otros fenómenos que puedan estar asolando la comarca. Señor Alexander, tenga en cuenta que si usted tiene razón y nos hace caso, nosotros quedaremos en ridículo, pero usted tendrá razón. Pero si por una remota posibilidad nosotros tuviésemos razón y hay algo más que usted no quiere ver, su hija estaría condenada para toda la eternidad. En cualquier caso, usted no pierde nada por confiar en nosotros. Solamente averiguar la verdad. Si es la que usted dice, quedará demostrada. Pero si Rebeca no está descansando, ¿de verdad no querrá ayudarla? Usted es un hombre inteligente, Alexander. ¿No cree que a veces... puede ser que no haya podido ver, no haya podido entender, incluso que alguien esté intentando dañarle a usted a través de su hija? ¿De verdad? ¿No hay ni un solo resquicio de eso que pueda ser posible? ¿Y de verdad no cree que nuestra ayuda, en cualquier caso, vale la pena? Antes de enfadarse del todo, piense detenidamente. ¿No quiere usted lo mejor para su hija? Pues lo mejor para su hija es dejar que continuemos con nuestra labor. Si nos equivocamos, solo seremos una molestia pasajera.
Pero si tenemos razón, usted podría no dormir el resto de su vida. De acuerdo. No voy a hacer más preguntas. Tienen razón. Han venido a hacer un trabajo y es su forma de hacerlo. Solo les agradecería, por favor, que no destrozaran mi casa. Empezando por la habitación de mi hija. Casi tengo ganas de rescindirles los permisos para poder mirar en mi propiedad, pero ¿han encontrado algo que les sirva de algo? Pues estábamos a punto de comprobarlo, porque en los cajones hay algo. La evidencia de que algo extraño ocurre en esa habitación. ¿Quiere que preguntemos con el servicio? A lo mejor ellos mismos también han tenido una experiencia parecida cuando han recogido o han tocado las cosas de Rebeca. Por favor, mire, no me importa que hablen con quien quiera, pero por favor, no es el momento. Quiero olvidar todo ahora mismo. Váyanse de aquí. Cualquier cosa que tengan que investigar, háganlo mañana. Pero por favor, salgan de esta habitación. Y espera a que salga. Ves que su hija está escondida detrás de él, viendo cómo amablemente os está incitando, os está invitando a que salgáis de la habitación para cerrar la llave. No haremos más conflicto, venga, nos vamos. Así, como usted desee, Alexander, como usted desee. Lo último que queremos es molestarle más esta noche. Pues, gracias, sí. Cuando ya salís, cierra la puerta, se queda la llave, se va a ir cada uno por su lado, los escucháis cómo van hablando los criados, como os miran, como van con el pijama, con su gorrito, con sus velas, y mirándoos con temor, con algunos hacen así como... Sobre todo Klaas, que ya no sabe con qué cara miraros, se da la vuelta y se va intentando evitar vuestras miradas. Y bueno, ya no podéis hacer mucho más ahí. La noche es cerrada, pues serán como las 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Y habéis pasado el resto de la noche todavía con ese pánico que tenéis en el cuerpo. Mi recomendación es que, bueno, no mi recomendación, ¿no? O sea, los personajes tendrán que dormir en alguna parte. Vosotros veréis cómo pasáis estas horas que os quedan hasta la mañana siguiente. Podéis intentar dormir para... podéis hablar entre vosotros para intentar quitaros alguno de los estados, analizar qué es lo que ha pasado. Aquí es donde yo intervengo y les digo a los compañeros. Si queréis dormir con un poco más de paz de espíritu, dejad que os confiese, porque otorga un poco de paz al espíritu y un poco de tranquilidad al cerebro. Así que venid, hijos míos. Seguro, padre, pero recordemos que tenemos a nuestros compañeros esperándonos en Doverstor. Tal vez podamos hacerlo por el camino para recogerlos. Luego vendremos y tendremos tiempo para dormir, aunque sea durante el día. ¿Sabes cuál es la ventaja de la confesión? Que Dios está en todas partes. Sí, pero en todas partes no hay transporte y tienen que volver de allí. Pues eso, que si se puede hacer el carro, les confieso que mi absolución, que es uno de los talentos que tengo, cura 3 estados en vez de 2. Purificación sobre ruedas, llamaban. Purification. Vale, lo que sí. Dime. No, le pregunto al padre Noas. Bueno, le pregunto, no se lo pregunto al padre Noas, claro, pero tiene que ser sincera la confesión para que... Me temo que sí, es la parte más importante de la confesión. Si no sientes arrepentimiento por tus pecados, no funciona. En realidad no sé si funciona, pero yo se lo cuento para acumularme. Bueno, pues nada, tendríamos que contarte algo entonces.
Yo creo que hay que contar, ¿no? Le contamos cositas. No, bueno, me imagino que... Que el allanamiento de domicilio fantasmal cuenta como pecado. Venga. Me he dejado llevar además por la cólera patria y no he respetado el sagrado descanso de la pobre Rebeca. Es muy importante el saber reconocerlo. Sí, padre, sí. Vale, una cosa. ¿Cómo vais a intentar quitaros esos estados entonces? A los quitamos purificándonos mientras nos dirigimos a Doberstorp. Mira, vale. Unos se van a sentar uno al lado del otro delante y el otro detrás. Uh-huh. Al revés. Lo digo porque las normas dicen que solamente se pueden curar de uno en uno. ¿Vale? Entonces tendrías que emplear un tiempo para tratar a uno de tus compañeros, descargarle de ese dolor mental que tienen, luego otro. Y se puede hacer una vez al día. Entonces, solamente podrías curar a uno de los dos hoy. Y bueno, eso es descansar. Luego, curar estados mentales lleva un día entero. Entonces, claro. Entonces, a uno de los dos podría reducirle dos estados, porque como lo tengo como talento. ¿Qué dice tu talento exactamente? Dice, un PJ que se confiesa contigo se cura. A ver, es que está metido aquí. Se cura tres estados en vez de dos. Pero no especifica nada más. Es absolución el talento. Sí, no, pero es que es esa la definición, no hay. Espera, lo voy a buscar de todos modos el talento. Habilidades, antitalentos del sacerdote. Es que es tal cual lo que has leído. Sí, es que no pone más. Me voy a la página 72. No entiendo muy bien cómo funciona. A ver, dice actividades. Puedes utilizar inspiración para curar estados mentales de otros mensajes. Además de invertir un día y tener acceso a un lugar seguro, comida y bebida, tus amigos tienen que estar dispuestos a dialogar o estar en contacto contigo. Bueno, eso es. Y además es una prueba de inspiración. Ah, tengo que hacer inspiración. Exactamente. Vale. Esto no es. Curas un total de tres estados. Claro, no me venga. Entonces, ¿tiro inspiración? Sí. ¿Por quién de los dos primero? Padre, esto es un retiro espiritual, no una confesión. Vale, no. Entonces. Mira, me viene genial. Vais a pasar el resto de la noche comentando con el cura qué ha pasado y tal. Para que llegue la mañana. Si queríais ir, tenía pensado otra cosa, pero así lo hacemos un poquito más. Para juntarnos todos antes. Entonces, como es una confesión, pues el resto, hasta que ya salga el sol, el resto de la noche te dedicas a uno y luego a otro, ¿vale? A Dagomar y a Isaac. Son dos tiradas de inspiración. Bueno, pues vamos allá. Inspiración 1. Para Dagomar, venga. Una cosa. Ah, bueno, no, nada. Que digo que curas hasta tres estados, ya está. Claro. Para allá va. ¡A ver! Vaya. Y si la fuerzo, me rompo, claro. ¿Y si la fuerzas te rompes? Bueno, pues nada, pues tiro por el otro compi. Pues ya a la vuelta, ¿no? De Doberstorp. Padre, esto no sé si me ha sentado bien tanto hablar y contestar. Cache la mar. Bueno, no estoy mejor que antes. Ah, padre. Bueno. Bueno, es que Dios funciona, pero no con todo el mundo. Hijo mío, no te has arrepentido lo suficiente. Tengo mucha carga, padre. Tiene usted razón. Mañana. Gracias. Intentaré estar preparado mañana. Muchas gracias, reverendo. Yo sí he encontrado solaz. De nada. Los caminos del Señor son inescrutables. Que, por cierto, hablando del camino, yo no me he curado una mierda, claro. Porque el curar a los demás no implica que me cure yo, claro. Claro. Tú puedes intentarlo. Espérate, que no estoy segura si te puedes curar a ti mismo, que yo creo que no. Yo,
Yo creo que no, porque esto es como para los demás, ¿no? Sí. Mm-hmm. Ah, es posible curarse estados propios emprendiendo una actividad que ofrece relajación y descanso. Pues mi personaje se relaja pegándole lingotazos al vino, así que. La actividad debe implicar al menos una persona más. Bueno, yo me apunto también al vino, si hace falta. Sí. Bueno, pues si tenemos tiempo. Hombre, vino cualquier cosa. Vale, aquí dice un traguito de algo. Puedes tener una conversación con alguien o rezar solo en medio del bosque mientras un amigo monta guardia cerca de ti. Yo creo que una conversación entre los dos, algo que vaya un poco más allá de lo que es una confesión de pecados, es muy posible que funcionara. Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues vamos a confesarnos. Ellos de la manera tradicional y yo, pues, en petit comité. Con Dagoma. Vale. Tengo que tirar algo. Vale. De momento juega la escena, o sea, narrad la escena y ahora te digo que tiras. Comprendo tu desazón por todo lo vivido y es verdad que nos estamos enfrentando a fenómenos extraños y que son difíciles de explicar, pero bueno, ya sabes que yo en el pasado he tenido encuentros similares y sé que en el fondo, si tienes la suficiente confianza, se puede encontrar luz al final de la oscuridad. Y te confieso que viví momentos muy duros hace tiempo y un sacerdote amigo mío conocido pues falleció y me afectó mucho, me afectó enormemente y creo que de algún modo estoy pagando una extraña redención porque todo terminó generando una serie de acontecimientos que de algún modo creo que me han traído hasta aquí. Pero padre, no cabe duda de que usted es un hombre santo. No, desde que está con nosotros lo hemos notado y aunque parezca que no, me ha ayudado. O sea, realmente, si no me ha ayudado más es porque no se lo he contado todo, padre. Esa es la verdad y pido perdón a Dios, pero no sé si está preparado para escucharlo todo y quizás tengamos que hacerlo en otro momento, pero... pero sí que es verdad que en cualquier caso no ha sido culpa suya. Y está claro que veo cada vez más claro el camino del Señor, además del camino de los Baesen, que está claro que es lo que distorsiona todo lo que podamos ver, sentir, percibir en este mundo y es lo que nos hace personas especiales y distintas. Y gracias a Dios, vemos a Dios en usted y es un apoyo. Me alegro muchísimo que me digas. Le beso la mano de manera compulsiva. Uh-huh. Y es un beso sincero, o sea, es un beso de... De hecho, caen lágrimas porque... Te lo agradezco, hijo, y creo que el secreto de nuestro éxito, si es que logramos triunfar en este extraño lugar, es mantenernos juntos y en confianza. Gracias, padre. Creo que alguna vez podré contárselo todo. Solo le pido a Dios que entonces sepa entender por qué no he sido capaz de ahora, porque soy débil, frágil y tengo miedo de que a lo mejor ni usted ni mis compañeros sepan entenderlo. Paciencia, hijo mío, y recuerda que Dios al final lo perdona todo. Alabado sea. ¡Viva Cristo Rey! Voy a sacar mi flauta, con la que alguna vez os he deleitado, y vamos a cantar una ¡Kumbaya, señor! ¡Kumbaya! Algo de ese tipo en sueco, pero... El vino es peleón, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Los dos abrazados.
No, os iba a dar que os curabais solo un estado porque no habéis dicho nada. Ha pillado. Cierto, bueno, casi, pillado, casi, ¿no? Casi decimos algo. No habéis dicho no, nada. No ha dicho nada. No. Nada más que vender humo y vender humo. Oye, pero ha sido una escena bonita, joder. Los buenos guiones a veces están huecos. Está... Claro, la historia que yo me termino de imaginar, que se han sacado la flauta, el otro con el vino, que vaya que no se tiene en pie. De humo. Los estados mentales. Muy bien, muy bien. No saques mucha flauta, que el que los curas tiene mucho vicio. Bueno, bueno, no te preocupes. No te preocupes, que eres demasiado mayor para mí. Aquí es cuando me tomo. No. Sí, sí. Voy a tener que apuntar esto. Sí, corramos un estúpido, ver. Bueno, os habéis curado dos éxitos. Habéis desculpado. Pero yo estoy igual. Yo me quedo igual. No se bonita la escena, hombre. ¿Te has confesado con el cura? ¿No, otra vez? Pero, bueno, confesado. Bueno, hemos compartido sentimientos. Venga. Momentos espirituales. Y espirituales. Mejor, porque ya he reconocido que si no ha funcionado la confesión es por culpa mía, no del pobre padre. Ni de Dios, por supuesto. Claro. Todo es mío. Sí, sí. Venga, pues. No hay Dagomar curaros dos estados y Isaac se curó tres. La historia solo tenía dos. Solo tenías dos. Sí, solo tenía dos. Pues vais límpidos y pulcridos a enfrentaros a la mañana siguiente, en la que en algún momento, no sé si habéis dormido, habéis pegado ojo esta noche, habéis ido a dormir. Hemos ido paliqueando en el viaje. Conduciendo o confesando o hablando. Le recogemos y no hemos dormido nada. Vale. Claro, es que la idea era recogerles, volver al castillo e intentar dormir todos en el castillo a la vez para cuadrarnos, porque si no, vamos a estar unos durmiendo, otros funcionando y... Uh-huh. Claro. Bueno, al fin y al cabo no habéis dormido nadie. No. Ya, eso es verdad. Cuando habéis ido al establo a coger el carro, os dais cuenta de que no están todos los caballos que contasteis ayer cuando llegasteis. Falta uno de los caballos, un semental muy grande, casi, bueno, imaginaos todo lo bicharraco que es un percherón, pues llamaba mucho la atención, ese caballo no está. Pero bueno, cogéis el carro, os acercáis a la casa donde está Brit Marie y Johan. Uh-huh. Y bajáis del carro para ir a recogerles, cuando os percatáis de que de la iglesia sale el cura muy, 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 muy acelerado, va poniéndose una chaqueta, se va poniendo el alzacuellos, corriendo mientras la mujer le va dando un maletín con cosas y un montón de gente a su alrededor. Pues le va siguiendo, le va indicando, se suben unos cuantos a un caballo que le llevan un caballo, el cura se sube, sale corriendo en dirección a... Espérate que lo miro en el mapa. Y el mapa lo tengo aquí. Vale, sale en dirección hacia el noroeste del pueblo por la carretera hacia Eliantor. Como siendo un cura, pero bueno, como alma que lleva el diablo, va espoleando el caballo y además le acompañan dos hombres más que no se han llegado a bajar del caballo y salen corriendo todos en esa dirección. Hay mucho revuelo por la calle, pero vosotros estáis todos como Johan ahora mismo, casi incapaces de mantener la boca cerrada por los bostezos. Pero perdona, Maribel, ¿esto quién y cuándo lo ve? Vosotros, según llegáis al pueblo, porque es de día ya, es temprano,
Pero ya es de día, hay poco de actividad en el pueblo, pero os habéis encontrado con eso cuando cruzabais por la iglesia. Bueno, cuando os habéis bajado, veis que de la iglesia sale el cura corriendo, gente que ha ido a buscar al cura, le está esperando, le dan el caballo, salen corriendo en dirección pues por la carretera en la que vosotros estáis para ir al final del pueblo, a la casa de los Stark. Por esa carretera os pasan por delante a una velocidad endiablada y veis cómo se alejan, dejando una nube de polvo en ese día con muy poquitas nubes en el aire, o sea, en el cielo, y vosotros estáis delante de la casa de los Stark. Vale. El cura ese era el Helsingush ese, ¿no? Sí. El padre... Espérate, no tengo el nombre. El padre... Sí. Helsingush. August se llamaba. Pues tengo apuntado Helsingush. Espérate. Carl Helsingush, efectivamente, no August. Carl Helsingush. Ya habéis visto eso, cómo salían corriendo. Y bueno, gente que va saliendo de sus casas, que se ponen a comentar entre ellos, se meten otra vez. Hay un ambiente extraño en el pueblo, dentro de que es muy temprano y bueno, no está la actividad al 100%, pero... ¿Le podemos preguntar a alguien? ¿A algún transeúnte o alguien? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido, señora o señor o caballero o joven? ¿Quién o... te acercas? Pues si hay alguna señora mayor, ama de casa, que esté... la puerta o en la calle comprando, paseando. Bueno, tira vigilancia. A ver. Tiras vigilancia porque no hay tirada de suerte. A ver, a ver, a ver. Uf, qué mal. Pues si yo no veo nada. No ha salido. Qué mal, que no tengo nada. No. Mira. Bueno, pues mira. No, pero no. Si ves a una mujer que está secándose las manos con un trapo mientras mira cómo se alejan. Y bueno, no, miento. Ves precisamente a la ama de llaves del cura cómo va, pues eso, las manos después de haber llevado las cosas, tal, con toda la velocidad a la que se iban, todas las prisas que tenían, y está la mujer así, tapándose la cara, con la encogida de hombros, mirando a sus cosas, y bueno, pues se da la vuelta, pasa por delante de ti. Buenos días, cuánta agitación, ¿no? Parece todo un poco alterado esta mañana. Sí, pues, ha ocurrido una desgracia, ha sido muy raro. Bueno, un chavalillo que se ha muerto esta noche y ha tenido que ir el pobre hombre aquí a darle a los santos óleos ya para... Oh, por favor, qué desgracia. Muy inesperado. ¿Quién ha sido el infortunado? El Blomberg. Conrad Blomberg, el hijo de... que vive en la granja Rintor. Usted debe ser de la gente que ha contratado el señor Hellstrom. Efectivamente, sí. Estuvimos hablando con el párroco. Sí, me habló de ustedes. ¿Cómo? Esta mañana. Bueno, ayer, exactamente fue ayer. Ayer por la mañana. Sí. Sí, me habló de ustedes que han venido a... Pues miren la desgracia que les ha caído ahora a los pobres... ¿Pero estaba enfermo? ¿Era uno de los muchachos enfermos del pueblo? No. Estaba perfectamente. Es un chaval que bueno, trabajaba en la granja con sus padres y con toda la gente que vive en la granja. Es los que abastecen principalmente al pueblo de carne, leche y huevos, así un poco para el día a día, porque como aquí no hay tiendas, pues cuando hacen algo un poco más, más importante, pues hay que ir a Finstrom a comprarlo. Pero, madre mía, pobre muchacho.
Qué desgracia, sí. ¿Se sabe una de tragedia, qué muerto? Una tragedia, sin duda. A ver. No sé si estamos los demás, supongo que sí, en la conversación, ¿no? Depende, os habéis acercado con él. Claro. No están, son Johan y Britt-Marie. La Gomara ha sido raudo, yo me he ido con él. Ah, sí, bueno, ya. Y está también el padre Noah con claro, claro. Nos acercamos. Pues, bueno, al muchacho lo han encontrado muerto, con un rictus de terror en la cara y con unas heridas terribles en el cuerpo, al parecer, es lo que han dicho, pero que ya está muerto y que no se puede hacer nada más por él. Dios mío, qué terrible. Me santiguo. ¿De qué eran las heridas? Pues sí. No serían... Si me lo pregunta, no he escuchado que fueran de arma de fuego o heridas, unas terribles heridas, es lo que nos han dicho. Bueno, le han dicho a Helsingus. Yo se lo cuento a ustedes porque, bueno, si han venido a con la investigación, pues quizá pueden encontrar a la persona que está haciendo todo esto. Quizá sea un asesinato. Dios no lo quiera, la mujer se santigua y... ¿Que tengamos un asesino aquí en Doverstor? Seguro que han sido los varones. Esperemos que no. Malos bichos. Seguro que quieren acabar con todos los jóvenes del pueblo y quedarse con la zona. Aunque tampoco sé qué son así. ¿Y con sus mujeres? Bueno, querían quedarse con las mujeres. Esos libidinosos. Seguro que se quieren llevar a todas las pobres... convertirlas en católicas. ¡Dios mío! ¡Abandonarlas de la buena fe! Sí, sería una tragedia. Sería una tragedia, tranquilo. Por supuesto que sí. En fin, yo me quedaré aquí esperando a ver qué noticias trae. Si me dice cualquier cosa, bueno, pues les diré que hable con ustedes señor... Sí, hombre, sería interesante saber qué es lo que ha causado las heridas y qué tipo de heridas son, pero bueno, ya nos enteraremos. Ya le digo que lo único que yo sé es que el pobre muchacho ha amanecido muerto esta mañana y que, bueno, sus padres destrozadísimos, como se podrá imaginar. Han tenido que mandar a los mozos para que vengan a avisar. Lógicamente. Una tragedia. Uy, uy, uy. ¿Cómo esto se extienda por todas partes? Madre mía. No me quiero ni imaginar. Y se va hablando un poco para sí misma según se va metiendo otra vez a la iglesia. ¡Qué desgracia! ¡La que nos ha caído! Ya podíamos echar los balones fuera. Gran frase. Ay, con esta información gratuita que os ha venido... Mientras en una casa cercana, Johan y Britt-Marie están ajenos a todo porque se están poniendo finos a magdalenas, bollos, pan de centeno, untado con mantequilla de pescado. Y después hemos dormido un ratito. Yo ni idea de desayunado. Ya no he desayunado, yo desayuno un poquito y luego les he pedido amablemente que si nos podemos acostar para descansar hasta que vengan nuestros amigos que vendrán a buscarnos, unos amigos. Yo me quedo en una... Me quedo en una mecedora ahí. La tapo con una mantita, Britt-Marie. Britt-Marie, que se ha quedado traspuesta en la mecedora, a ti te han ofrecido el diván para que te reclines ahí un poquito y pero vamos. Me imagino que tu pose de dormir es un poco mal. La guardo, le digo a la mujer que me guarde un cestito con unos bollitos, unas magdalenas para darle a la señorita Britt-Marie cuando se despierte. Por supuesto. Y les pondré también un poquito de arenque en salmuera que está. Se lo agradecemos. Y nos echamos una cabezadita hasta que lleguen nosotros, claro. Sí. Muy bien. Pues vosotros que os habéis enterado de toda esta información, ¿qué hacéis? Pues yo nos juntaría y lo recogería y estoy muy cansado ahora mismo, la verdad. Es que me parece ya un poco estresante salir corriendo ahora mismo. ¿Qué ha pasado con el chaval? Aparte de que nos descoloca, no sé qué puede ser. No sé. Sí, creo que lo suyo es reunión y recapacitación.
Y saber qué tal le ha ido a Brin Marie y a Johan, que no sabemos nada realmente. Nosotros, por lo que sabemos, pueden estar ahí devorados por una mara y no nos lo sabríamos. O sea que lo más importante es ver que están bien. Muy bien, sí. ¿Sabéis cuál es la casa del chaval? Sí, pues vaya, no sé si Isaac y Noah tienen alguna idea de qué puede haberle pasado al chaval, pero... Bueno, entiendo que vais hacia allá. Cuando llamáis a la puerta, os abre la mujer, ¿cómo se llamaba esta señora? La señora Stark os abre la puerta. También os reconoce porque habéis estado al día siguiente. Se asusta un poco de las caras que traéis. Venís un poco ajados, demacrados. Habéis pasado un terror horrible por la noche. No habéis dormido nada, prácticamente ni habéis comido. Y se asusta, pero... Buenos días, entiendo que vienen a... Pues sus compañeros, sí, están ahí. Bueno, están durmiendo porque se han tirado toda la noche en vela protegiendo a mi hijo. No le han pasado nada. Han conseguido evitar que vuelva a tener más ataques. Pero pasen, por favor. ¿Les puedo ofrecer un café, unas tostadas, algo? Bueno, la comida nunca sobra, ¿eh? Enseguida. A lo mejor huele un poco a vinillo. No sé si dejaremos el pequeño tufillo a vinillo, el padre. Esta y yo, mujer pero... nos juzga, solo os va a poner un café negro como el alma de Dagomar. Madre mía. Ay. Y os va a poner un poquito de pan con tomate. Y bueno, no sé si hay tomate. Sí, hay tomate. Con arenque, con arenque. Con arenque. Pescado, arenque en salmuera, huevos. Así un desayuno. Así que su hijo ha pasado buena noche y ha mejorado. Está qué, bastante. Qué maravillosa mejor noticia. Ahora mismo no tiene fiebre, estoy contenta. Probablemente para mañana se haya recuperado y en cuanto podamos desplazarle, lo más probable es que le llevemos a un médico a Kingston. Bueno, muy bien, esa idea. Os encontráis a vuestros compañeros que están con el cuello doblado, o sea, 90 grados a la sombra. Educados. Con miguitas por aquí y por la cara, ¿no? No, pero vamos, yo estoy alerta, yo tiro alerta a ver si los oigo. Claro, enseguida me espabilo, a ver si les oigo venir. No, bueno, tira si quieres, pero vamos, yo te lo compro, ¿eh? ¿No? Con un más algo. Yo estoy dormida y punto. Mal. Claro, hombre. ¿Qué? Oye, eres el único que ha aguantado toda la noche de pie, ¿eh? Espabilado. Ahora mismo. Estoy tan cansado que me he quedado. A ver. En realidad, es lo típico. De que vienen. Os he escuchado venir, que lo sepáis. Algún positivo o algo. Estáis prácticamente en la misma sala. Y te has dado cuenta de que están. Otra cosa es que hayas hecho. Ah, vale. Y me he vuelto a quedar. Les despertamos delicadamente. Compañeros, volvamos al castillo a descansar. Ya hablaremos durante el viaje. Nos ponemos al día. ¿El castillo? Salva Mansión. Ah, de Hellstrom. Sí, la verdad es que necesitaríamos descansar antes de hacer algo. Por lo menos echarnos unas horas. Hemos venido a recogeros para que vayamos todos juntos allá a descansar. Vale, está bien, muchas gracias. ¿Tenéis alguna cosa que contarnos de la noche que habéis pasado en la mansión? Sí, nos pondremos la verdad es que sí. Yo la verdad es que no espero a que me contéis, os empiezo a contar todo lo que pasó por la noche con la naturalidad de una persona que cree lo que dice. No sé si seguís considerando que soy una desquiciada o no, pero con esa tan naturalidad de quien se cree lo que ha sucedido y con cierto orgullo de que el chaval haya mejorado. Es una noticia maravillosa. ¿Y el caballo entonces estaba siendo poseído por la mara alrededor de la casa? Es lo que pensamos. Habría que averiguar de dónde ha salido el caballo y si hay algún rastro de él.
El caballo... Ha desaparecido un caballo del establo, ¿verdad? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, ¿no? ¿Hemos hablado antes de eso? A ver, no ha desaparecido. Cuando vosotros llegasteis a por el carro, no estaban todos los caballos. Faltaba uno. Pues eso estaba pensando. Yo, cuando me dices eso, os pregunto, ¿pero qué ha pasado? ¿Habéis visto algo más? ¿Cómo ha ido vuestra noche? Pensaba que ibais a venir a lo largo de la noche y no habéis venido hasta entrada de la mañana. Complicado un poco la cosa. Por favor. Y saco el cuadernito y empiezo a tomar notas. Por favor, cuéntame más. ¿Un alcohol? Bueno, digamos que hay productos que son medicinales, según cómo se vean. Sí. El vino de misa, de hecho, es un... Exactamente. Es todo muy necesario. El caso es que decidimos echar un vistazo en la casa y hemos tenido un encuentro extraño, más allá de lo concebible en el mundo de los seres humanos. Por favor, sea más conciso. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Es que, solo recordarlo me dan escalofríos. Sí, creemos que Rebeca sigue en la casa, o al menos parte de Rebeca, o el espíritu de Rebeca, o algo que antes fue Rebeca. Me alegro muchísimo de que hayan llegado a una conclusión que yo tuve ayer. ¿Qué más han visto? No es una conclusión, es una certeza, porque hemos contactado con ella. ¿Habló con ustedes? Sí. Así es. ¿Y qué les dijo? ¿Que la vieron? Nos mandó a paseo, básicamente. Estamos registrando a ver si encontramos algún diario, alguna nota que fuese de interés, y creemos, bueno, de hecho no se lo tomó a bien. Y nos... Bueno, a mí me atacó personalmente. O sea, me arañó y me utilizó la violencia conmigo. Después susurró unas palabras horribles que ellos también oyeron. Después se abrió la ventana y escapó una especie de nube, orbe de humo por la ventana. Sí. Y después de eso, pues... Bueno, no sé. Sí. Entonces vieron un... Vamos a decir, una entidad con muchas comillas física que abandonó la habitación. Sí, como etérea, vaporosa, aterradora. Fantasmal, puede ser también, sí. Sí. Bueno, el problema es que ahí, después de esto, pues digamos que nos costó mantener la sangre fría y la estabilidad. Y bueno, pues hubo algún pequeño altercado, algún desperfecto en la habitación, y el señor Alexander no se lo ha tomado demasiado bien. Ténganlo en cuenta también. ¿A qué hora más o menos ocurrió esto? Es para comparar su línea temporal con la mía, más o menos. Cuando irrumpimos en su habitación y tocamos sus cosas a lo largo de la noche. No creo que tuviera ninguna conexión. ¿Soy capaz de hilar que fue antes o después de cuando nosotros notamos al caballo? No estábamos mirando el reloj, sinceramente, Brit Marie, por favor, no nos presiones más. Es difícil concretar cuánto tiempo estuvimos investigando esa habitación. Ni cuánto tiempo estuvimos colapsados. Hombre, lo que puedo decirle es que fue antes de las 3 de la madrugada, eso seguro. Vale, y con eso... Perfecto, vale. A ver... Esperamos que no fue algo relacionado con un momento puntual de la noche, sino con un acto. Sí, mira, fue cuando tocamos sus cosas. Aprendizaje, puedo usar la regla de cálculo porque estoy haciendo cálculos. A ver, si eran las 2 y 20 minutos que se tarda a llegar, menos 5. Y más 2 porque tengo estoy sobre fenómenos. O sea que son 3 dados más. Ignoro las condiciones porque aprender reconforta. Mira qué bien. Vale, ¿puedo establecer una línea temporal? Absoluta.
O sea, entiendes perfectamente que en el momento en el que estos se pusieron a toquetear, que molestaron a la Mara, que probablemente robara uno de los caballos y lo estampara contra el muro de la casa en la que estabais, viendo que el chaval no estaba solo, probablemente fue por eso por lo que no entró y mandó al caballo para seguir adelante. Perdón porque no me he dado cuenta. ¿Le habéis contado a Brit Marie y a Johan de lo que os habéis enterado que ha pasado esta mañana? No, de momento no. No, aún no. Yo eso iba a comentar. Yo no habrá muerto el chaval por golpes de un caballo, pezuñas de caballo, por coces de caballo. Porque sería una variable ya. O sea, ¿nos contáis entonces lo de que sí, alguien ha muerto? Es verdad. Ha fallecido el hijo de los granjeros. Según veníamos a recogerles, había un gran revuelo en la calle y nos lo ha comentado la ama de llaves del párroco, que ha salido a darle el descanso eterno, como diría el padre Noah, al muchacho. Uh-huh. Y por lo visto ha sido una muerte violenta y no se sabe. Y no se sabe por qué ha sido. Y evidentemente no dudamos que tenga que ver con todo lo que está pasando, ¿no? Está claro. Voy a lanzaros una de esas teorías que me hacen parecer tan desquiciada. Pero teniendo en cuenta lo que me habéis contado y lo que hemos vivido Johan y yo, mi teoría es la siguiente. Rebeca, la que según mi parecer es claramente la Mara, aunque todavía no entiendo qué es lo que la ha transformado en Mara, salió de la habitación, salió físicamente de la habitación, poseyó o montó a uno de los caballos, lo que quiere decir que hasta cierto punto las leyes de la física se le aplican, es decir, que requiere transporte para moverse rápidamente. Uh-huh. Lo cual, bueno, nos da cierta ventaja, o por lo menos iguala un poco las cosas. Llegó aquí y puede ser que no entrara porque bien el joven Stark no estaba solo o porque realmente sellar las juntas de la habitación funcionara. Quiero pensar que fue lo segundo. ¿Y por qué quiero pensar que fue lo segundo? Porque, bueno, la Mara, al ver que no podía cobrarse a su víctima con la que ha estado jugueteando, fue a buscar más sangre. Pero si todo esto demuestra que tiene algún tipo de entidad física, quizá pudiéramos usar el sistema de sellar las juntas y las grietas en la habitación de Rebeca y sellarla allí esta misma noche. Quizá con eso evitaríamos que Rebeca volviera a matar o herir a alguien. O quizá solo ganáramos algo de tiempo. Y sí, cabe la posibilidad de que no funcione absolutamente nada, pero ahí dejo esa teoría. Bueno, si la sellamos no podría salir, ¿no? Esa es mi idea. Si la acorralamos nos atacará a nosotros. No tenemos por qué quedarnos dentro, podemos sellar la puerta desde fuera. A fin de cuentas sería hacer una prueba y habría que asegurarse de que el joven Conrad ha muerto por actividad de la Mara y no tenga que ver con, no sé, una pelea con los balones. En esta forma gaseosa abandonó la habitación por la ventana. ¿Cómo sellamos la ventana? La ventana del joven Stark la sellé con la ayuda de Johan, que llegó a las zonas más altas, pero la sellamos con cera para hacer, bueno, básicamente que nada pudiera entrar o salir. El ambiente no fue muy agradable, obviamente. Pero dejaron un agujerito, ¿verdad? Para que pudiese entrar. Sí, aún así no entró. La cosa es, no entró porque no se puede hacer tan pequeña por la entidad que ustedes me han descrito. Si es gaseosa, podría haber cabido por el agujero. Puede ser que no entrara porque estábamos dentro y que lo que intentara fuera amedrentarnos. Pero si realmente el sello ha funcionado de alguna manera, podría funcionar en esa habitación. No me parece mala idea, solo hay un pequeño detalle que creo que lo va a tirar por tierra y es que ella no va a permitir que nos pongamos a sellar tranquilamente todos los resquicios de la habitación. En cuanto pasamos allí más tiempo del debido y tocamos lo que no debíamos,
comenzó a volvernos locos, se metió en nuestra cabeza y acabamos de diferentes tipos de locura. Yo tuve que salir corriendo, el padre Noah prácticamente catatónico en una esquina. Tiene una influencia muy muy fuerte sobre... Es en ese punto de la casa es bastante peligrosa, eso ha quedado bastante claro. Ahí obviamente no creo que podamos. Y no obviamente vamos a tener tampoco la ayuda de Alexander, que está absolutamente contrariado con lo que pasó anoche. Ah, eso iba. Sí, obviamente si se entera que vamos a hacer otra cosa allí dentro, seguramente nos retirará a su favor. Esta conversación es complicado que así tal cual pueda llegar Alexander. Obviamente no es sería nuestra última carta, por así decirlo. Pero podríamos usarlo, perdónenme el pragmatismo, pero podríamos usarlo a nuestro favor. Alexander es un no creyente, claramente. Estoy muy acostumbrada a luchar con esos no creyentes. Y la manera más fácil de convencerlos es ponerle un baes en las narices. Normalmente no lo ven de la manera tan clara y gráfica como los demás, pero ante una actividad como la que ustedes han vivido y relatado, probablemente Alexander, aparte de tener que cambiarse la ropa interior, tenga que abrir un poquito su mente. Así que en el peor de los casos, si llegada la noche no hemos encontrado el por qué Rebeca se ha transformado en una mara, quizá debiéramos gastar esta carta. Mientras tanto, creo que nos quedan muchos hilos de los que tirar, mucha información que recopilar, y ni siquiera hemos visitado el pueblo de los balones, no hemos hablado en condiciones con el joven Frisk, no hemos visitado la mina. Creo que todavía no hemos visto más que la punta del iceberg. Hay mucho que hacer, sí. Muy bien, pues bien. Tras este gran speech de Brit Marie, Luis, con sus palabras resonando en la cabeza, ¿creéis que tiene razón? ¿Creéis que se le ha vuelto a ir la olla? ¿Creéis que quizá está tergiversando todo lo que vosotros le habéis contado para que al final sea ella la que siempre tiene razón? ¡Joder! ¿Podéis ir pensando en esta mujer que está loca o que realmente sabe de lo que está hablando? Mientras llegáis a la mansión, el camino se os hace realmente duro. Llegar, se os van cayendo los ojos, los párpados, algunos hasta se le va cayendo la baba por el camino. Tenéis que hacer un esfuerzo sobrehumano para levantar la mirada, sobre todo quien vaya conduciendo, guiando al caballo. Que el animalico se sabe perfectamente el camino para la mansión porque se lo ha hecho muchísimas veces, pero aún así hay que estar pendiente, que no se quede comiendo, que no se aleje del camino. Y cuando llegáis, no os sorprende, después de lo que os ha contado Dagomar a Johan y a Brit Marie, pero notáis un ambiente bastante más hostil que cuando llegasteis ayer por la mañana, cuando os iba a recoger Klaas y todo el mundo se deshacía en halagos y en alivio de que hubierais llegado. Hoy, sin embargo, las miradas son un poquito más reticentes. Si os sirven algún tipo de desayuno, os ponen algo de comer, es con menos delicadeza de cómo lo hicisteis ayer. Al final, a lo que habéis venido es a dormir y, bueno, subís a las habitaciones que se os han asignado y ahí. Puedo, si le veo, no le voy a buscar activamente, pero si veo o escucho al señor Hellstrom, me quiero acercar simplemente a darle los buenos días e informarle de que el joven Stark ha sobrevivido a la noche y parece que está mejorando. Vale, preguntas por él y le ves en su despacho con un mapa de la zona delante de él. Cuando levanta la cabeza, lo primero que hace es ponerte mala cara, pero acto seguido piensa que, bueno, no fuiste tú quien estuvo allí con ellos y se permite escucharte. Buenos días, señor Gertrude. No le molestaré muchísimo, solo quería informarle de que, aunque con métodos que quizá le parezcan estrambóticos, el joven Stark ha pasado, no solo ha sobrevivido la noche, sino parece estar mejorando. Así que podemos considerar que a nuestro ritmo estamos haciendo algún progreso.
Bien, bien, de acuerdo. Me gustaría que el ritmo fuera lo antes posible porque necesito que acaben todas estas... todos estos accidentes y todos estos problemas, pero hagan lo que tengan que hacer. Yo no voy a discutir más al respecto con ustedes. Quizá haya cometido un error al haberles contratado o quizá sean lo que necesito, pero ahora mismo estoy un poco ocupado. Enhorabuena por haber salvado la vida de joven Hanstack. Sí, bueno, este muchacho. ¿Desea algo más? ¿Puedo serle de ayuda? Porque si no, tengo asuntos a los que atender un poquito más. No le molesto más. De hecho, necesito descansar un poco. He pasado la noche en vela. Sin embargo, ya sabe usted que la oratoria no es mi fuerte y a veces soy un poco brusca. En algún momento, siempre que usted lo permita, me gustaría hablar con su hija. Creo que su historia podría servirnos e incluso puede que a ella le sirviera hablar con alguien y desahogarse. Por supuesto, siempre que usted lo apruebe. ¿Desde cuándo necesitan ustedes permiso para hablar con la gente? ¿Y para meterse en las habitaciones ajenas? Tengo entendido que pidieron permiso a Klaas. Quizás sus reacciones le parezcan exageradas. Sin embargo, si me permite, si por algún casual tuviéramos que volver a acceder a... o creyéramos necesario volver a acceder a esa habitación, quizá podría usted acompañarnos. Así pues, podría comprobar que tratamos las cosas con delicadeza y que lo que hacemos tiene un porqué. No me importa cuáles son sus métodos, pero efectivamente de aquí en adelante cada paso, cada cosa que tengan que hacer en esta casa, y se yergue mucho al hablar de esta casa, tendrán que realizarlo bajo mi supervisión. Si yo no estuviera en el momento en el que lo necesiten, tendrán que esperar. Así será. Lamento tener que ponerles estas condiciones, pero desde luego no me esperaba el espectáculo tan lamentable con el que me encontré anoche. Entiendo esa reacción. Me gustaría decirle que mi experiencia vital es, aunque usted sea un hombre de mundo, obviamente es superior a la suya. Y no es que quiera justificar nada, simplemente dejar en visto o dicho, por así decirlo, que en ocasiones somos víctimas del miedo. Y el miedo surge en todos los rincones. Ahora, si me permite, señor Hellstrom, necesito dormir. Buenos días y no le quito más tiempo. Que descanses. Vuelve el tío a meter la cabeza en el mapa y te deja... que subas las escaleras, te quites los zapatos y no sé si te vas a quitar también la ropa, pero tal cual, ¡pum!, caes en la cama. Caigo, no sé si boca arriba, boca abajo, de lado y duermo. Al igual que los demás. Sí, ¿Alguien se llevó algo de la habitación de Rebeca, si no recuerdo mal, ¿no? No recuerdo. Sí. No recuerdas mal. No hemos comentado además el tema, sí. No sé, de hecho, si se lo hemos dicho a Brit Marie y a Johan, ¿verdad? No ha vuelto a salir, entiendo que no se lo habéis dicho. No nos lo habéis dicho, no. Ahora cogemos un pañuelo y tocamos con el peine. Bueno, pues vamos a terminar ya la sesión de dos horas. Perfecto. Os voy a dar unas pinceladitas de lo que ha visto cuando el padre Helsingus. Cuando el padre Helsingus ha llegado a la mansión, o sea, ha llegado a la granja de Ringthorpe, se ha bajado del caballo avanzando con pasos, con grandes zancadas hasta llegar al lugar donde hay una mujer. Todo esto lo veis en silencio, ¿vale? O lo veis en silencio o escucháis la música de fondo que está sonando, pero sin escuchar ni una voz, simplemente estáis viendo cómo el cura se santigua ante lo que ve. Hay una mujer gritando en la habitación, agarrándose la cara, llorando, tapándose
que la agarra con todas sus fuerzas intentando consolarla, pero el hombre tiene incluso más lágrimas en los ojos que ella. Y unos cuantos jóvenes trabajadores de la granja mirando alrededor con el rostro desencajado, y sobre el colchón de su cama, con los ojos mirando al infinito y el pelo completamente lleno de nudos, todo el pelo está agarrado mechones y hecho nudos, con la boca abierta de par en par y el pecho desgarrado, como ese pecho que podía tener Harald Stark, solo que las costillas están abiertas hacia afuera. Alguien le ha agarrado las costillas y se las ha abierto por completo. Qué rico. Y así tiene que dar el cura la extrema unción a este joven de 18 años. Seguro que lo tapa un poquito. Y hasta aquí la sesión de hoy. Muy bien. ¡Yujú! ¡Qué bonito! Qué épico. Somos una asociación de juegos de rol de todo tipo. Nos dedicamos a promover el rol mediante partidas presenciales y online. Si quieres conocernos mejor y apuntarte, consulta contemplarrol.com y nuestras redes sociales.